sana geldim. Al yine büyüt beni. Ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Esposa joven. Küçüğüm desem kıyar mısın bana feryadımı duyar mısın? Quiero a mi hija conmigo. ¿Eso quieres? Entonces te casarás conmigo. Es la única manera de que puedas recuperarla. La única. Debran, ¿te volviste loco? ¿Crees que yo voy a casarme contigo? Si lo que tú quieres es estar cerca de Sera, entonces casémonos. ¿Qué pasa aquí? Indignante. No puede pasar otra vez. ¿Qué está haciendo esta mujer aquí? Ya lo sabes. Yo tomo las decisiones. ¡Ahora largo! ¡Me estás lastimando! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mírame! Si aceptas casarte conmigo, entonces tendrás a tu hija para siempre. Piénsalo. Antes de eso, prefiero estar muerta. ¡Entonces vete! ¡Fuera! ¡No me iré de aquí, sincera! Mira, estás bajo mis condiciones. Así será siempre. Va a ser mejor que lo entiendas. Es por tu bien. Eres un animal. ¡Eres un animal! ¡Vete! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Suéltame! ¡Sera! ¡Mamá! No quiero que vuelvas nunca más. Melek. Levántate. Ven aquí. ¡Sera! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! Melek. ¡Sera, abran la puerta! Lo siento. Todo cambió muy rápido aquí, en esta casa. ¡Sera! ¡Devuélvanmela! Esa mujer parece no entender. ¿Qué va a hacer? ¿Seguir pateando la puerta? ¡Sera! Asad tiene la culpa. Él fue quien siempre la protegió. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué están gritando? ¡Sera! Esa mujer entró otra vez a nuestra casa para molestar. Debran tuvo que sacarla a la fuerza del brazo.
¡Hija! ¡Melek! Hija, voy a sacarte de aquí. No voy a abandonarte, te lo prometo. Mamá, por favor, ayúdame. Hija, por favor, te lo ruego, no sufras, porque voy a sacarte de la casa y vamos a estar juntas para siempre. ¿Qué va a ser de mí en esta casa, mamá? No tengas miedo, no llores. Tranquila. Sera. ¡Debrán! ¡No la toques o te mataré! ¡Sera! ¡Devuélveme a mi hija! Si intentas escaparte de nuevo o quieres ver a tu madre, te las tendrás que ver conmigo. ¿Entiendes lo que digo? Oye, Melek, tranquila. Cálmate. Vámonos. No te preocupes. Sera, tienen que dejarla ir. Ella es mi hija. Sera. Todos los vecinos van a despertarse con sus gritos. Cree que va a lograr algo si grita de esa forma. No termino de comprender. ¿Por qué llora tanto? ¿Qué es lo que quiere? No sé. Nadie debe separar a las madres de sus hijos. Es el acto de mayor crueldad. Mejor voy a ir a buscar a Sera. ¿Escuchaste? ¡Contesta! Bien. No quiero problemas. Ni tuyos ni de tu madre. Se las tendrán que ver conmigo. Las quiero lejos de aquí. Mira, Melek. Tenemos que hacer bien las cosas. Esto no es sencillo. Lo único que quiero es que tu familia me devuelva a mi hija. Y así va a ser. Vas a ver que pronto estarás con ella. No. Vamos, vamos a casa ahora. Debes descansar. Tu hija va a estar bien. Confía en la justicia. No puedo esperar a que la justicia lo solucione, ¿no entiendes? Pero, Melek, debemos esperar. Pronto se hará justicia. No me iré de aquí. No voy a irme de tu casa sin mi hija. ¡Sí es mi hija! ¡Sera! No llores, mi niña. Todo va a estar bien. No. Mi mamá se fue. Ella nunca va a volver. Hija, pronto vas a estar con ella. Tarde o temprano saldrás de aquí y estarás con ella. Mientras tanto, aquí puedes contar conmigo, Sera. Es duro. Estas son pruebas de la vida. Eres muy pequeña. Todo saldrá bien. Tienes que vencer los obstáculos para ser fuerte. ¿Qué sucede, Sera? ¿Te sientes mal? Debe ser por los nervios. Cálmate. Ven, vamos a relajarnos un poco. Vamos. Sera. Ven, vamos. ¿Melek? Me quitaron a mi hija. Quiero que me den a Sera. La quiero ven conmigo. No quiero irme de aquí sin ella. ¡No voy a irme de aquí sin Melek, mi hija! No. Melek, tranquila. Ven conmigo, por favor. Sube. Cerró la puerta y se cayó. Melek.
debían mantener los ojos bien abiertos. La chica pudo escaparse. ¿Ah? Quiero que me digan qué estaba haciendo esa mujer dentro de mi casa. ¿En dónde estaban? No están haciendo bien su trabajo. ¿Para eso les estoy pagando? ¿No van a contestar? Rustem, ¿dónde estabas? No estabas en la puerta. Estoy en todos lados, pero tuve que ir en busca de un doctor. Fue una emergencia. No podía esperar, pero hice lo mejor que pude, señor. Yo... Escúchame bien. Si esto llega a pasar otra vez, vas a saber quién es Debran. ¿Entendiste? Habla. Yo soy el jefe y ella no volverá jamás. Piensa que es el rey de la casa. Maldito. No quiero que vuelva a suceder, Rustem. Son inútiles que aún no aprendieron nada. ¡Ah! ¡Qué fuerza tiene su forma de hablar! Mi hijo sabe cómo hablarle a toda esta gente. Mi hijo, él sí tiene autoridad. Azad y Melek entraron a esta casa como si vivieran aquí. ¿En qué estaban pensando? ¿Eh? Parece que no escuchan cuando les hablo. A partir de ahora, voy a ser más duro con ustedes. ¿Eh? ¿Azad está aquí? ¿Dónde está? Escuché que estaba aquí. Azad no está aquí. Habrás escuchado mal, vamos. Debran lo dijo recién. Yo lo escuché. No escuchaste bien. Es a causa de lo mal que estás durmiendo. Ve a recostarte. Yo escuché bien. ¿Debran? ¿Azad estuvo aquí? Debran no mencionó en ningún momento a Azad. Vamos a tu cuarto. Tienes que descansar. Vamos, Sunroot. Vamos. Vamos. Ven, siéntate. Descansa aquí. ¿Estás bien? ¿Te sientes un poco mejor? ¿Acaso estás enferma? Tienes que acostarte y dormir. Vas a reponerte. Ya estarás bien. Vamos, ven a la cama. Verás que ya pasará. Ven. No quiero. No puedo dormir en esa cama. No puedo. No. Hasta Sunroot escuchó a Melek. ¿Cómo pudo haber entrado a esta casa? No fue así. Sunroot está perdiendo la memoria. Dice cualquier cosa. Sera no puede dormir. La pobre no para de llorar. ¿Cómo supo ella que vino la maestra esa? No entiendo cómo nadie pudo evitar esto. No me interesa si no duerme.
No quiero que esto vuelva a suceder nunca más en mi casa. No, no me dijo nada. Solo que escuchó a su madre. No quiero verte con Asad y Melek, ni que los nombres. Y a partir de ahora, no quiero que Sera tenga contacto con ellos. Si eso ocurre, tendremos un grave problema. Perdóname, por favor. No pude sacarte de ese lugar. Lo siento. Melek, toma. Por favor. Toma esto. Esto va a hacer que te sientas mejor. Asad, tienes que ayudarme a recuperar a mi hija. Te lo ruego, por favor. Tienes que sacar a Sera lo más pronto posible de esa casa, por favor. Te lo prometo, Melek. Cuando firmen el divorcio. Sera ya no puede permanecer en esa casa. Siento que voy a morirme sin mi hija y la quiero conmigo. Por favor, ayúdame, Asad. Dios mío. Por favor, ayúdame. Y también ayuda a mi madre. Protégenos, Dios, por favor. Y que todo pase. ¿No sabes todo lo que he hecho por ti? ¿No puedes ver lo que hice por ti, Melek? Quiero a mi hija, Debran. Luego de casarte conmigo, vas a poder estar con tu hija. ¿Entiendes? ¿Señora Nujin? ¿Tampoco puede dormir? Con lo que pasó, no puedo ni mantenerme en pie. Düşlerimi töre çaldı. Gençliğimde gözüm kaldı. İçimdeki ince sızı. Biter mi bilmem.
¿Será? ¿Otra vez te sientes mal? Ven aquí, te prepararé algo. Sera, ayúdame a llevar todo esto. Vamos, vamos. ¿Qué le pasa a esa niña? Desde anoche que no se siente muy bien. Pobre. Debe ser por lo que pasó con su madre. No se ha despertado, pero le preparé algo de comer. Tengo buenas noticias. ¿Sera está contigo? ¿Dónde está mi hija? No, no traje a Sera. Ya hablé con el abogado. Todo va a terminar. Como máximo, en unos 3 días, Ali y Sera estarán divorciados. Déjame verte. ¿Por qué te sientes mareada? No lo sé. ¿Pero tienes náuseas? A veces. ¿Sera? Ven y lleva esto a la mesa. ¿Qué es lo que está pasando? Creo que Sera está embarazada. ¿Qué? ¿Tan rápido? Eso creo. Tendremos un niño por aquí. Vamos a tener que soportarlo. Debran tiene que saberlo. Y Ali también tiene que saber que va a ser padre muy pronto. ¿Sí? Señora Nujin, ya está el desayuno. ¿Deberán ya se fue? No, aún está aquí. Señora Nujin. Desde anoche la veo pensativa. ¿Ocurre algo? ¿No vas a comer, Melek? Debes estar bien alimentada para poder ir al juicio. Pensar en Sera me quitó las ganas de respirar. No estoy nada bien. No sé cómo soportaré estos días. Con paciencia. No puedes cometer una locura, Melek. Ahora debo ir a la tienda. Y yo iré al hospital. Tengo que atender a los pacientes. Muchas gracias, Zeynep. Tranquila. Llámame si me necesitas, ¿de acuerdo? Está bien. No te preocupes por mí. Buenos días, hijo. ¿Cómo estás? Siéntate, que te serviré un té. No quiero que me llames hijo, Fatma.
No voy a desayunar. Oye, hijo. Ven a desayunar. No puedo, tengo prisa. Voy a recibir mercadería y no quiero llegar tarde. Luego los veré. Adiós. Siéntate, Debra. Quiero hablar de un tema muy importante. Los Kirman son un linaje por tradición. Con los años, fuimos siempre respetados, cada uno de nosotros, en la sociedad. Entonces, ha llegado el momento de que pienses en casarte. Sí, comprendo. Y pronto lo haré. No dejes pasar el tiempo que es oro de Bran. Busca una jovencita y hazla parte de nuestro linaje. Me darás una alegría. ¿Dónde está Cera? ¿Hija? Me siento mal otra vez. Necesitas tomar un té. Ve a acostarte. Yo seguiré con este té. Buenos días, Kadim. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido, buenos días. Tú no eres bienvenido, Asad. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? La semana pasada enviaron la mercancía. El cliente se comunicó con la tienda. Estoy buscando la venta. Entonces, ¿crees que puedes trabajar aquí hoy? Gracias a mi madre, no tienes mucho que hacer aquí. Así que te doy todo el día libre. No dejé de ser parte de la familia, tío. Me corresponde. Me quedaré aquí. Debo esperar. De todas formas, será la primera en saberlo. Soy nuevo en esto. He conseguido algunos nuevos clientes. No creo que debas esperar. Cuando te cases, yo sé que todo va a ir mejor. Me gustaría poder encontrar una joven para casarme. No te preocupes de eso, Debran. Yo voy a encontrarte una joven para que te cases. Eso déjalo en mis manos. Verás qué felices seremos todos cuando te cases. ¿De acuerdo? Bueno, debo irme. Me están esperando. Luego hablamos. Adiós. Debran cumplirá con su palabra. Se casará con la jovencita que usted elija. Nos encargaremos de la boda. Todo saldrá como debe ser. Adiós, señor. Y no se preocupe.
madre, me voy a encargar de cada detalle de la boda. Bien. Debe ser una joven que sea de buena familia. Una joven decente que sea digna de nosotros. Alguien que esté dispuesta a apoyarnos toda la vida. Buenos días. Disculpen, ¿interrumpo algo? Ven, querida. Ven aquí. Leila, ven, siéntate. Debra me entregó un regalo. Eso me dio vergüenza. Muchas gracias a ustedes. No digas eso. Disfruta tu regalo. Gracias. Igualmente, yo también quise traerles algo. Esto lo compró mi madre en Irán. No hay necesidad, hija. Ahora me estás avergonzando tú a mí. Gracias. Hija mía, cuéntame. No llores más. Te quiero mucho. Hija, voy a sacarte. Papá. Sí. ¿Sabes quién va a ser el nuevo alcalde? Bueno, voy a ser yo. Pero no es lo que dicen mis amigos. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Tu padre nunca será el alcalde aquí porque él parece un espantapájaros. ¿En serio? No digas eso, seré el alcalde. No soy ningún espantapájaros. No hagas caso de lo que dicen. Eres una niña hermosa y buena. Espantapájaros. Señor, a su disposición. Bienvenido. Bienvenido. Felicitaciones. Gracias a todos por los deseos. Muchas gracias. Tengo para todos una buena noticia. Este mes nadie pagará alquiler. Es mi forma de agradecerles a todos. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias, señor Debra. Dios bendiga. Qué bueno. ¿Qué miras? Señor, yo estoy contento con lo que dijo recién. Ahora sí creo que usted va a poder ayudarme, ¿eh? ¿Qué quieres? Pero, señor, las elecciones están cada vez más cerca. Los otros están en campaña. Necesito comenzar ya mismo la mía. Debo empezar a visitar a la gente. Quiero hacer la propaganda electoral, ¿eh? Hazlo entonces. Así está mejor. Siento el apoyo de los Kirman. Y prometo que no voy a decepcionarlos. Yo creo que esto es lo mejor para todos. ¿No lo cree usted? Ya tengo que irme, señora. Por supuesto, hija. Me alegra que seas responsable. Cuando me necesite, estaré aquí. Lo que sea, dígame.
No te vamos a necesitar. Aquí hay mucha gente trabajando. ¿Qué estás diciendo, Vejille? Leila siempre nos ha ayudado. Dios te bendiga, hija. Dios la bendiga a usted. Desde que perdí a mi familia, he sido siempre tan bien recibida en esta casa. Señora Nujin, Sera no se siente bien. Yo no la veo bien. ¿Qué es lo que le ocurre a esa chica? Le duele mucho el estómago y está todo el tiempo mareada y con náuseas. Esa chica no está bien. Esto puede complicarse. No, madre. ¿De qué está hablando? Debe ser un dolor estomacal. Ve a llamar a Rustem. Vamos a llevarla de inmediato al médico. Que nos diga él mismo qué es lo que tiene Sera. Muy bien, señora. Voy a ir a verla ahora. Y yo me encargaré de que esté lista. Vamos, prepárate. Irás al doctor. ¿Para qué? Te sientes mal, hija. Hace días que estás así y es mejor que te vea el médico. ¿Te atreves a entrar aquí con todo el daño que causaste? Qué mala memoria. Yo soy el dueño de la tienda. Lo sé. Pero tú sí lo olvidaste. Olvidaste a tu familia y a todos tus antepasados. Señor, para usted. Gracias. De nada. Yo sé de qué se trata eso. Te lo diré. Es por el juicio de divorcio de Ali y Sera. Ellos van a estar divorciados en 3 días. La niña podrá hacer su vida. Y tú no vas a poder hacer nada. Sera. ¡Llevan a mi hija! Ali, tenemos que hablar.
Llegó un papel sobre el divorcio. ¿Y? ¿Esperas que te felicitemos por esto? No lo espero. ¿Cómo pudiste, Ali? Ese divorcio no se va a concretar. No entiendo cómo puedes hacerme esto. Ali. ¿En qué te convertiste? Mírate nada más. Bueno, si quieres sentirte mejor, vas a tener que escucharme. Yo voy a ayudarte. Muy bien. Yo quiero mis derechos. Bien hecho, Ali. Tú no eres como tu hermano Asad. Debes ser siempre un hijo respetuoso y obediente de tus mayores. ¿Qué te pasa? ¿Te estás volviendo loco? Se está volviendo loco como su madre. No, yo no estoy loco. Pero pensé en divorciarme hace mucho tiempo. Creo que por fin ha llegado el momento. Ali, vas a tener que pensarlo muy bien si vas a ese tribunal a divorciarte. A anular tu matrimonio, Sera morirá. Madre, creo que Sera preferiría morir. ¡Pobre niña! ¡Vive un infierno aquí! ¡Tú estás enfermo! ¡Ya cállate! Eugene, sal. Creo que Ali tiene que pensarlo mejor. Tal vez está confundido y necesita pensar un poco. Vamos, vamos. Ven. Yo soy tu hermano. Ya no quiero que estés solo en esa habitación. Quédate donde quieras. Pasea por la mansión. ¿Entonces puedo irme de aquí? Sí, puedes hacerlo. Claro. Gracias. Gracias.